Bueno, clase práctica número 9, segundo año. Vamos a hacer unos escalopes gratinados al queso azul. Primero vamos a cortar la carne, obviamente tiene que ser muy tierna porque va a llevar poca cocción. O sea, hoy estamos usando lo que aquí en Salta se llama lomo chato o filé, sería mejor. Vamos a cortar escalopes, que son como para milanesa, o sea, finitos. Una salsa bechamel que no sea demasiado blandita. Le vamos a agregar apenas un poquito de leche y le voy a agregar el queso roquefort o queso azul picado. No la vamos a cocinar demasiado porque después va a ir esto al horno para gratinar los escalopes. Entonces, ya está, listo. Bueno, vamos a salpimentar la carne muy poquito, porque luego va a llevar la salsa esa con roquefort que habíamos hecho, así que le vamos a poner poquito nomás. Acá tengo la... Bueno, y después la vamos a rebozar en harina. Y esto lo vamos a pueler, o sea, le vamos a dar una pequeña cocción nada más. Ahora vamos al fuego. Bien. Le vamos a dar una pequeña sellada a la carne. Para que tomen el sabor de la carne y no la vamos a terminar a esta salsa ahora, nos vamos a ir a la mesa porque vamos a continuar preparando después esto que queda acá, va a ser una salsa. Bien, con esto después vamos a terminar de hacer una salsa. Ahora vamos a terminar de armar los escalopes. Arriba del escalope le vamos a poner a cada uno una feta de jamón crudo. Vamos a cubrir con esa bechamel que habíamos hecho, le vamos a poner encima y esto va a ir a gratinarse. Y ahí se termina de cocinar la carne. Bien. Estoy por hacer un puré de ajo, ya lo piqué al ajo, le echo un poquito de sal fina y con el cuchillo lo empezamos a trabajar para hacer una pasta de ajo. Lo vamos a dejar a un costadito y vamos a hacer un plus de albahaca.
Le vamos a agregar ese puré de ajo, el plus de albahaca. Le vamos a poner el queso Roquefort. Voy a traer una cuchara y vamos a ir al fuego. Muy rica guarnición. Acá vamos a reducir el vino. Ahí le puse un poquito de harina para lograr que sea como si fuera una velouté, apenita. Y le vamos a poner un poquito de crema para que tenga un aspecto de salsa. En realidad es queso crema, porque no tenía crema. Pero también se puede usar. Bueno, acá no le hemos puesto ni sal, ni pimienta. Ahora vamos a ver si necesita rectificarse la sal. Bueno, ahí estamos armando el plato con la salsa con champiñones. Y vamos a hacer unas quenelles.